Bueno, Fredri Martínez, el Pachá sigue siendo noticia. En la tarde de ayer aprovechó para juramentarse como miembro del partido de gobierno, el partido revolucionario moderno. Y hay gente que lo ven bien, otros lo ven mal. Amaila, ¿usted cómo lo ve? Que el Pachá se haya juramentado en el PRM como miembro. Está bien, todo, todo, todo el que pueda, que jose que su cuarto como pueda. ¿Cómo cuarto? No, porque va a ser por el amor no a la. No por amor, por vocación política. ¿Qué maldita vocación, muchacho? Me favor, un Eso fue por vocación muchacho política. Ahora. ¿Usted se enteró de eso, Tommy? Por supuesto, pero eh, vocación y amor político ni siquiera tenía él por, por el Gonzalo. ¿Qué? Ni, ni por el Gonzalo. Y mucho menos por el, por el PRM. No, que está bien, porque su dinero está bien, que se lo busque. Ojalá yo. ¿Qué? Ojalá tú que. Me pongan un cargo ahí, lo, lo que sea. ¿Y usted, familia, qué opina de eso? Yo lo de que se bien. haya juramentado. Sí, yo lo veo muy bien porque el Pachá en cualquier partido político que esté va a ser obra pro los pobres Suma. y los más necesitados. Sí, claro que sí. Me imagino que ahora ya van a llegar las ayudas a través del programa de él para los más necesitados. Así que yo lo veo muy bien, ese paso que él dio al PRM. ¿Y usted, lámpara? Lo veo muy mal. Muy mal. <laughs> Demasiado mal. Desarrollate. Cuando arrecia tú estás en una etapa de tu vida donde se te están cayendo todos los palitos, donde tú tienes situaciones abiertas, donde tienes frentes abiertos. Eso es como el que le pega los cuernos, el que le pega los cuernos y sale a lo dice <laughs> que me pegan los cuernos, sufre más. <laughs> oh, cuando usted Oye, le pega los cuernos, usted tiene que, hay que te quedarse pico cerca. Hay que aguantarlo callado, boy. Usted se aguanta callado, usted se aguanta callado y sobrepasa el proceso. Sí. Y el Pachá tiene un momento que lo van a ver como un loco saltador, ya que él, él lo, lo ven como de esa manera. Uh -huh. Y yo desde esta plataforma le digo a Pachá, Pachá, no te lleves de tus amigos. Pachá, oríllate. Parqueate a la derecha y mira a ver cuáles son los pasos que tú vas a dar. Lo van a poner un gancho al pachá. ¿Tú crees? Le van a hacer un lío al pachá un día, llévate de mí. ¿Le van a poner un gancho? Le van a poner un gancho. No, no entiendo por qué. Pero en esta situación, en esta de ahora. Es que tú no puedes estar cogiendo aquí, cogiendo allá, cogiendo aquí y, la, y mirándole la, la cara a la gente, uh -huh. como usando a la gente. Oh. No sé si tú me estás entendiendo. Si mm -hmm. yo te di tres pesos a, a ti para que tú te rías y tú no te me ríes, va por el problema, llévate de mí. Pero Mariachi, mm -hmm. aquí hay políticos que se cambian de un partido y después vuelven para el otro otra vez. Pero bien lo has dicho, eres político. La vida actual del Pachá no es ser político. Es un Ay, comunicador. ¿Me entiendes? un comunicador que se debe eso? al pueblo, que, 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 que el pueblo lo ha absorbido por lo que él es, por la, que al final lo amamos y lo queremos por, por lo humano que es. Entonces, está pecando en camisa de siete varas. El mejor momento para el Pachá <laughs> retirarse de la política y de la palestra. es esa. Oh. Cuando ese círculo. Donde él se está juramentando, le empieza a exigir favores uh -huh. y yo hago una bomba o, o cualquiera, ¿qué va a tener? ¿Qué, ¿En qué se convierte? En una bocina, tiene que quedarse callado en situación. María, pero tú, tú, tú andas con la gente del la escogida y con la gente del Licey y no. te no. le bebe el romo a los dos. Ey, no, escúchame, ey, ey, a mí. sonó feo. Escúchame, No, no son feos. Escúchame. Feo. escúchame sí, a mí. Sí, sí, sí. Pero son temas muy, muy involucraron. <laughs> yo soy un trabajador <laughs> Ajá, sí. de la industria. Ajá. Un trabajador de la industria. Y el Pachá también. Yo, yo vengo siendo, oye, para que tú entiendas, sí. un cuero de la industria. A mí me pagan y donde me pagan yo bailo. Y a él también. Entiendo sí, lo claro. entonces tú no te puedes abrir frente. Claro que eso sí. es lo que te estoy diciendo, tú no puedes estar y que yo soy verde y mañana es azul. En el caso mío no, ¿Cómo en es? el caso mío yo soy amigo de mi cuarto. Y digo, ¿Cuánto es para decir verde? Esto es para decir verde, yo lo digo, pero en el caso de él no es así, porque él da la cara, él da pecho, él se entrega cuando se entrega una causa. ¿Me por su dinero igual que tú no 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 él lo claro hace más sí. lo hace más de ahí llévate de mí porque tú lo estás viendo desde un punto de vista llévate de mí es que yo lo estoy viendo por el bien social de lo que él hace qué está pasando con la carrera del Pachán en este momento ¿De, no, de dónde está transmitiendo? No, nada. Entonces lo están acualterando, lo están atrincherando, lo están llevando a una esquina y tú no te estás dando cuenta. Bueno, pero ahora puede... ¿Y por qué tú te crees que lo están llevando a situaciones? Pero puede haber un resurgir de él ahora, que pueden llegar unos cuantos comerciales del gobierno y él volver a coger fuerza. Y la, y la gente, y, y abrirse los frentes con la gente que ya le cogió cuarto y le cogió vuelta. ¿Qué no, va a pasar? No, porque eso hay que para que pasen cuatro años para Oh, eso. está bien. Cuídate de eso. Está tío. bien. Un amigo mío lo mataron antes de ayer debió una cola de pecado de hace 40 pero, años pero Ay. sí pero sí es muy raro es muy raro que después que el Pachá se pasó toda toda esta esta época de elecciones de, de hablando Ay. mal de ese partido que de repente lo mismo que otros ahora. políticos también. Y mi amor, en ese partido. Bueno. mi amor, es que tú no puedes Sin el, tú el, mi amor, Tú no puedes ser. El hey, 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 sin el mi amor. Sí, sí, sí. Sin mi amor. Atiende, óyeme. Okay. Tú no puedes ser lo que todo el mundo es. ¿Tú sabes por qué yo soy exitoso en lo que yo hago? Tú eres exitoso en lo que tú haces. ¿Tú sabes por qué? La vida se mide en función de resultados. Porque la vida es número resultado resultados. Y yo resultados estoy dando. ¿Tú sabes por qué? Ay. Porque yo tengo un movimiento paralelo. De que yo soy yo y no necesito a nadie. ¿En qué sentido? hay que ver. entiendo Yo estaba apoyando un partido... Que me llame el día ahora, que me necesite para algo, que me van a dar un cuarto. No, pero tú no das para eso. Oh, oh, no, no. no, no, pero pídele perdón. Oh, no. ¿A ti? no. ¿A ¿Tú ¿Estás loco? A oh, nuestro amigo. De no. Devuelve ese cuarto no. a nuestro amigo. ¿Qué A nuestro Oye, amigo. No. Los que están aquí siguen para remedio. No. 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 hay que trabajar, hay que hostear como Se uno pueda. Devuelve. Según me informan, y leo por aquí, realmente fue el director de los comedores económicos que en una especie como de simulacro y para posar en una foto, eh, se levantó la mano el pachá y eso, pero un, un director de una entidad, de una institución. Tú el que me quiere ayudar y se tira una foto conmigo, no me está ayudando. Como está los tomadores económicos no tienen la no. potestad para juramentar a alguien, Ajá. en ese caso, la persona idónea para juramentar a alguien en ese partido se llama. José Ignacio Paliza que es el presidente del partido Paliza Ajá. no quiere saber de él Paliza no quiere saber de Pacha Paliza no, oh. me lo dijo lámparo no quiero saber de él oh. se abrió frente sí. el Pacha así ¿Ah, me, me dice por aquí que el director de los comedores económicos desmintió eso y dijo que no que para nada que él no tiene potestad ahí. porque el, que que un director de una entidad como esa no tiene potestad para jormentar a alguien en un partido venga. para eso están los estamentos o sea está la dirección de un partido la presidencia y la secretaría general Dios venga cabrón aquí ¿tú todo, todo sonido, ya lo que te estoy sonido aquí todo es sonido en este país Porfirio mandó dos notas de boca, se ¿sí? la podemos No, es que no, que ya, ya agotó. Porfirio para febrero, Tu, tu próximo participación. Tu editorial ya pasó el de hoy. ¿sí? Hay una vaina que se llama dignidad. Eh, ¿Qué es lo que tú no tienes? Si tú no tienes eso, lo que bien, se llama muchacho. dignidad, tienes que guardar... No, pero, Edward... Es que la gente está... Pero, perdón, es que él está por su dinero. Otros políticos hacían eso. Porque él no es político. ¿Y por qué tú no te fuiste hasta trabajar para la otra orquesta? Si era por tu dinero. No, no, porque yo me siento bien a donde estoy. No. Oh. Porque yo me siento bien Con Alberto estoy. María, oh, claro. Y... Igualito que tú que hacías... El viejito, a... vine aquí. Tú hacía <laughs> el un... es loco. Igualito que tú que hacías eventos normales y los otros del otro partido lo hacía guillado. Todo el mundo está por su dinero. Pero lámpara. Ya. Pero ¿por qué que ustedes se tienen los trapos al por aire? Que que le... la... Eso es feo. Oye, a eso es feo. <risa> <risa> Una cosa, Edo le explicaba algo ahí que sonó con lógica y es que eso va a beneficiar a la gente porque el Pachá, si se juramenta con el partido de gobierno, al final de la jornada no serán beneficios personales. Si no es para dar. Ese tipo pide para dar. No, y, más, sí y más que él se está, él ¿Es se está nombrando en los comedores económicos. Uh -huh. Tú que has dado mariachi de todo lo que te ha buscado. Ah, bueno. ¿Nada? Esa, esa dinámica se vencido ya. Una cosa, eh, miren, hay una situación por aquí y es que debido a la Dirección General de Contratación Pública se determinó que hay irregularidad en el manejo de los fondos suministrados a los artistas. Mentira del diablo, ahí no hay nada. Ok, entonces, ¿qué pasa? que ya se está abriendo una investigación y lo que se está pidiendo es que tú el que cobró, que devuelva los cuartos. Bueno, por el dolor, Bueno, escúcheme a mí lo que yo tengo que decir. Entonces, sí, pero espérate, déjame ay, darle la lectura ay, al hecho como tal. La Dirección General de Contratación Pública está abriendo una investigación en conjunto con otras entidades del gobierno para determinar si hubo o no irregularidad en el manejo de los fondos de que se le entregó a los artistas. Hiciste la ley 246-06 la cual especifica los pasos que hay que dar en términos legales para usted. Por ejemplo, un artista debe ser proveedor del Estado, uh -huh. debe, debe estar al día con la TCS, muchas cosas, uh -huh. que hay gente ahí como el NECO que no. Uh -huh. Entonces, Watson eh, Barazón ha publicado lo siguiente, a raíz de algo que publicó el Listín Diario, dice, artista... Artistas que ya repartieron los 100 millones y están preocupados si echan el contrato para atrás porque esos cuartos lo gastaron. Ajá. Al conversar con Ramón Orlando dijo, ya no hay forma de devolverlo, hermano, dijo Ramón Orlando. Dios. No hay nada que hacer. Ya yo lo repartí, puntualizó Ramón Orlando. Hay artistas que están muy organizados que hicieron lo siguiente. Depositaron el cheque Ajá. a su cuenta. Ajá. Ese cheque se toma si es del mismo banco, la misma entidad bancaria, fácilmente dos días para aclarar los tres. Están frenados todos los cheques. Todos están frenados. Bueno. Y a todo el que le vendieron sueños de que tú vienes para la segunda ronda, fuera. Bueno. Eso es lo que está pasando realmente. Lo tuyo fueron efectivos fue cheque. Yo tengo mi botín ya cerrado. Ah, no, bueno, pues ya. Que Además, tú trabajaste. Yo trabajé Porque en el caso de ustedes, de los que presentaron, yo ustedes han trabajado. Traba... Los artistas es... cuando ya. haya, cuando pase todo. Oh. Amelia, si, tuviese, si te hubiesen pagado, tienes que devolver esos cuartos. Uy, me he hecho con una yola. Uy, que voy. No te da vergüenza ante el no, país. No, mata. Después que este dinero está en mi mano, ¿quién me lo quita, amores? No, no hay forma. Yo cambié lo mío hace rato. No el, hay mismo, el mismo día pagué un por ciento. Digo, ¿cuánto es por caminar muerta? No. ¿Está loco? Oh, oh, oye, mariachi de, lo pago por fuera. De, de una vez, ¿cuánto, cómprame este cheque, ¿cuánto este cheque? Cómpramelo, dame mi cuarto. Yo, dime qué hacemos. Dame si mi lo Ajá. Yo lamento, yo me partí, no, no lo tengo. ¿Qué van a hacer? Me ¿Van a meter preso? Usted, yo no lo robé. Ustedes fueron que me lo dieron. Bueno, tienen que firmar un debo y pagaré. Eh. No, ante, no. ante el Estado dominicano. No. ¿Cómo va a ser el gobierno? No lo sé. Eso, eso a final no, de cuentas yo no creo que debe Eso, es que eso, oígame lo, lo que le voy a decir. Tú el que está No, roncando? porque ya tú trabajaste, a ti no. Ah, esa, ah okay, mira, ya, no. ya tú trabajaste. No, te digo algo, yo no creo que ellos lo, lo vayan a devolver. Uh -huh. eh, no creo que ellos se lo vayan a quitar. Pero Robert. ¿desde cuándo se quizás, ha visto que se hace público cuando te entregan a ti no, el pago de mira, un trabajo que tú vas a hacer? Para mí quizás hicieron esa nota para calmar un poco a la gente. Uh -huh. No se lo van a quitar nada, señores. No se dejen marear. No si ustedes, se lo van a quitar. Si de no, de que se abrió una investigación, se abrió la investigación. Ahora, ya eso de, de quitar el dinero, eso no es tan simple. No. Sí, ¿Cómo? Si ustedes ahora de verdad el trasfondo que hay detrás de todo. Uh -huh. eh, eh, este país. Te lo a tu ya tú cobraste. Este ya tú puedes hablar. ¿Cuál no, es el problema? Este país es un sonido detrás. Eh, la Operación Pulpo, ¿han hablado de ello, hermano? Jamás. Uh -huh. Se ha hablado de eso, de la Operación Pulpo. Se ha, no, ¿se ha hablado de eso. Nadie sabe de qué se no, está hablando. No, escucha, la... escucha. Ah, okay. escucha, Pero escucha. Es un sonido más. Pero te a otro. puedo explicar. Ok. De la operación Pulpo ya no tiene sentido hablar porque todos los imputados se les dictó medida de coerción. Okay. Entonces ya sería yo ver sobremojado. Y hay que esperar el juicio. Los tigres, Lógico. Los tigres se lo llevan para najallos. A todos se les uh, dictó uh, medida de coerción. Ok, Fulano. Dice María por aquí que la Dirección General de Contratación Pública decidió abrir una investigación profunda. Que investiguen, que hagan lo que yo quiera Para determinar si hubo o no irregularidad hasta el momento. Todo se presume de que hubo irregularidad en este país. Irregularidad ¿Los ¿Los la y los romanos de los salseros que se preparen para devolver los cuartos. Bueno. Todo es que sea romano y de Salsero los salceros <laughs> que devuelvan los cuartos. Pero cuerpos? es que no hay irregularidad porque <laughs> se, este hizo, se hizo de manera pública. Robert, eso es lo que yo no entiendo. Se hizo de manera pública. Mariachi, venga acá, aparece ahí su foto. Fulano, venga acá, venga acá, coja su cuarto. Fulano, tenga acá, trabaje. Pero no fue de que tienen un saco de cuartos. Yo eso que no tomara. lo entendí nunca. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué le claro. mascarilla para que pueda botar tranquila? ¿Me entiendes? ¿Para que fuera? Porque porque, porque yo no, esa parte yo no lo entiendo. ¿Dónde? Y yo lo que sí te apuesto ahora, no, una cosa, que tú el que está roncando y refunfuñando fue que no le tocó un peso. Si crees? le habían tocado, se hubieran callado. No hubieran estado hablando tanto. No, pero no creo. No, no creo. Pero aquí, en este país. Tú el que está roncando. Ahora, hay, hay gente de la farándula, de los lo, lo que dieron, le, le dieron dinero, que este merecen que se lo quiten. ¿Eh? No, pero no creo. Pero se lo merecen. Por la burla que hicieron. ¿Eh? Arresto, no. Oye, al insuperable deben quitárselo, pero por ley. Ay. Por la burla. Y a Mozart, por la burla también. Pero que es el gran problema que nosotros tenemos. Nosotros irrespetamos a personas. Y cuando personas nos irrespetan a nosotros, nosotros exigimos derechos cuando Luis. te conviene. O sea, cuando te conviene... Por ejemplo, tú me dices, Mariachi, tú esto. Por ejemplo, un caso mío. Mariachi, tú no tienes cuarto. Estás desbaratado. Ajá. Tú estás en otro. No te afecta eso. No, no, a mí no me afecta. Yo no le paro a eso. Es un decir. Uh -huh. Entonces yo mañana te saco un millón de pesos y tú dices... Está fronteándole a los pobres, está abusando. Sí, es entonces, entonces, coño, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es entonces, ¿qué es lo que tú entiendes? Anda a pie, Mariachi anda a pie, anda cogiendo taxi. Entonces sí, voy a hundir el mañana y te saco una jipeta. Mira, lo fronteando, no había necesidad de eso. Sí, es entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mensaje que estamos sí, es mandando? Tú, el que está roncando, si le hubieran dado un pedazo al pastel, te hubiera callado. Claro. Sí, por en diciembre del año pasado, tú, el que está roncando, se buscó. Si me lo dan a mí, me, me quedo. Yo ¿Eh? no, yo ni opino. Tienen, yo. tienen una bulla y un mediano. Pero como a, mí, a, mí, a mí no me dieron Mira, nada, no mequilla. nada, yo ciertamente creo que lo que María H. dice tiene mucha lógica. Sí, mucha, Casi siempre la gente, si hay para mí, hay para mí. Yo tengo gente muy allegada ahí. De hecho, a mí se me propuso formar parte del proyecto. Uh -huh. Bien. Yo se lo comuniqué a ellos de que yo vi que eso iba a traer problemas. <laughs> yo lo dije aquí al aire. Si eso lo van a hacer así como propuso Tony Peña hace dos meses, dije, eso va a traer problemas de que este artista sí, que este no. Otra cosa, al tú decir que la clase artística se habrá beneficiada, otro huevo, otro huevo. Cuando yo vi que comenzaron a que salió una publicación de los cheques que estaban dando los artistas, yo le escribí a Landolfi, muy bien hermano, pero pues yo estoy pensando que son todos los artistas. Y ahora, Amelia devuelve los cuartos. Bueno. Amelia devuelve el dinero. No, bueno. no, pues tú bueno, sufres de eso. Lo también Lo primero es que el dinero que entre en mi mano... Al instante. Eso se va de una vez. Yo tuve que pagar Lo por... único que Amelia devolvió, que a mí me consta, que ella devolvió. Yo hice un acuerdo con un artista que vino aquí. Y fue por unos lentes. ¿Sí? ¿Tú estabas? No. Sí. Tú estabas, más que tú, tú sabes, sí, no, estaba aquí, pero en Maní, <laughs> Bueno, o en el patio, también así. Con las matas. Y las matas. Y los perros no matas, el, el perrito chiquito no comió y ya. Exacto. Viene a hace su trabajo. Exacto. Pues aquí viene un artista y tiene unos lentes chulos. Unos lentes y dice <laughs> Amelia, ahí. Dice Amelia: ¡Ay! Esos lentes también, dice el artista. Pues yo me atrevo a darte a Amelia por, por historias. Ajá. Robert, ¿qué tú crees? Digo: Amelia es muy responsable, dale los lentes, le dieron los lentes. El tipo quiere historia ahí mismo en la cabeza. Amelia, no, pero espérate, ¿qué? No, y arranca esa presión. Y me tiran a medio. loco, ¿cuánto que cuentan los lentes? No, porque esos lentes fueron un regalo. Digo, tírale a la Amelia. Le mandó a Amelia los lentes doblados, con una pata menos. Pero se lo devolvió. Pero lo devolvió. ¿Quién es el Y no tiene ni, ni para unos lente. Ratero. Ay, mi pues, madre. Poco hombre, ratero. Bueno, yo no, estaba, yo no me eso. Ah, pues, Te van a demandar. Robert! <coughs>